lindas, espero que estén muy muy bien. Como ya saben, yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo nuevamente con un video para ustedes. Sé que he estado terriblemente perdida y me tengo que disculpar, pero he estado trabajando en mi nuevo estudio de maquillaje y obviamente creo que ya lo notaron, de hecho estoy acá. No lo he terminado, ¿verdad? Todavía tengo parte de él en el que tengo que seguir trabajando, pero estoy súper feliz y súper emocionada. Ha sido toda una aventura y si me seguís en Snapchat probablemente ya sabes al respecto, ¿verdad? Pero sí, también quiero compartirlo con ustedes, mi familia de YouTube. Quiero hacer un video más editado, ¿verdad? Y más bonito y compartirles cómo fue todo el proceso. Voy a aprovechar que estoy haciendo todo este mejengue, ¿verdad? Y estaba pensando en hacer algunos videos con tips sobre organización de maquillaje, algo así. No sé, ¿les gusta la idea? Déjenme saber en la sección de comentarios, ¿verdad? Y nada, de verdad que mil gracias por la paciencia. He leído todos sus comentarios. Yo sé que he estado perdida, pero ya volví. De hecho, con este estudio viene mi nueva área de grabación de video. Así que espero que estén tan emocionadas como yo. Y nada, hoy simplemente grabé cómo hacer este look. Es como un get ready with me. De hecho, me estaba maquillando porque tengo un photoshoot. Estoy súper feliz. Espero que ustedes también. Mil gracias por la paciencia. Y si quieres ver cómo fue que sucedió todo este mejengue, por favor, continúa viendo. Vamos a empezar colocando prebase para sombras. Lo voy a poner en todo mi párpado a fin de que mis sombras duren todo el día y no se plieguen, etc. Luego voy a utilizar esa paleta de Dose of Color, se llama Hidden Treasure, estoy obsesionada. Y tomé un color de transición, ¿verdad? Solamente como para ayudarme a difuminar todo muy muy bien. Luego con ese café más oscuro voy a empezar a colocarlo en la esquina externa de mi párpado móvil para darle profundidad a esa área. Vamos a tomar ese tono rosa que es de los más metálicos de la paleta, el acabado se llama Foil. Es como escarcha en sombra, ¿no? Es súper genial y por eso lo aplico con mis dedos porque las partículas son algo grandes. Luego esa sombra que voy a tomar, la partícula es un poco más pequeña, así que la pude tomar con un pincel y lo humedecí para que se vea ultra metálico. Vamos a difuminar todo muy bien nuevamente con mi brocha para difuminar. Luego voy a pasar a mi rostro, ¿no? Vamos a utilizar esas dos. Una es un serum concentrado de vitamina C que estoy amando para mi piel. Se absorbe súper bien y si tienes piel grasa vas a amarlo porque la hidrata y se absorbe, no deja evidencia, etcétera, etcétera. Y la otra es una crema de ojos que también es de vitamina C. Entonces, eso estoy utilizando antes de mi maquillaje. Luego aplico mi base líquida, ¿verdad? Mi combo es esas dos que ustedes vieron, la de Giorgio Armani Luminous Silk y la de L'Oreal Infallible Pro Matte. Y voy a empezar a colocar ese corrector naranja, ¿verdad? Si tienes ojeras oscuras, checa la cajita de info. Ahí te voy a dejar mi video sobre cómo cubrir ojeras oscuras, que es básicamente esto, pero mejor explicado, ¿no? Y voy a cubrir mis ojeras y a iluminar un poco mi rostro con una esponja. Voy a empezar a difuminar todo ese producto que ya apliqué y bajo mis ojos, barbilla, un poco en el centro de mi frente. Luego, yo sé que sale. Bien, entonces se detuvo mi cámara de grabar, pero ahí básicamente lo que hice fue broncear un poco mi rostro con mi bronzer favorito de la vida, que es el Baked Bronzer de Milani en el color Golden. Luego ahí hice un poco de contorno, ¿verdad? En mi nariz. Y incluso hice un poco de baking, ¿no? Me gusta hacerlo un poco solo bajo mi contorno como para definirlo o limpiarlo un poco más. Luego voy a delinear mis ojos. Personalmente quería una línea dramática, ¿verdad? Pero obviamente mi cámara se calentó y no me permitió grabar todo ese proceso. Así que de la nada van a ver que aparece, ¡boom!, una línea mega dramática. Ahí está. Voy a colocar delineador de ojos café bajo mis ojos porque quiero drama, pero el negro me parece mucho, ¿no? Entonces, café fantástico, le pongo esa sombra bronceadita y hermoso, en ojos café se ve espectacular. Y máscara de pestañas, pero obvio que vienen pestañas falsas en el camino. Y voy a utilizar esas de Flutter Lashes, el estilo se llama Slayla. Voy a retocar mi bronceador
Y obviamente que mi rubor tiene que ser ese de Milani en el color Romantic Rose. Ese rubor y yo tenemos una relación especial. Y esa cosa que estaba amando es el Baked Bronzer de Milani en el color... No, se llama Tantastic. El color... Mira atrás, no lo sé. Lo voy a dejar en la cajita de info, pero no he visto otro. Así que asumo que le pusieron color solo porque sí. Pero, oh, ¿podemos hablar de eso? Oh, le voy a dejar en la cajita de info donde lo pueden encontrar, por cierto. Y delineador de labios rojo, porque quiero labios rojos. Era para un photoshoot, así que sí, quería que mi maquillaje se viese así glamuroso. Y labios rojos. Glamuroso y labios rojos, ok. Y luego estoy aplicando ese labial rojo que es de ColourPop en el color Avenue. Es de los Ultra Matte. Es mi labial rojo favorito. Si tienes piel trigueña y no has encontrado el labial rojo perfecto para vos, tenés que probar. Es perfección. Y encima es mate, obviamente. Y dura todo el día. Y lo amo. Luego solamente porque soy muy perfeccionista voy a limpiar, ¿verdad? Voy a limpiar mis labios, ¿no? Como para que se miren súper perfeccionados. No tienen que. Pero sí, ese es el look final del maquillaje. Luego me tenía que ocupar de ese cabello. No se lo voy a mostrar en detalle porque hacer mi cabello es sumamente incómodo y molesto porque es demasiado largo. No estoy haciendo nada del otro mundo, ¿verdad? Simplemente lo quiero secar porque quiero que se mire lacio y sin frizz. Así que empiezo colocando protector de calor. Estos protectores de calor básicamente lo que hacen es sacrificarse por tu cabello, ¿no? Entonces, el detalle es que aplicarlos evita que tu cabello se dañe o se queme, ¿no? Entonces, muy importante. Y luego lo estoy secando. Si se fijan, estoy haciéndolo hacia abajo, como atacando mi cabello con, un poco con la secadora, ¿no? Pero eso es para evitar que se forme frizz. Entonces, sí, por eso lo hago de esa manera. Y obviamente no soy ninguna profesional. Estoy segura que cualquiera que hace cabello me lo habría hecho mejor. Pero, hey, ahí está. Ya resolví el problema. Y nada, ahí estoy. Es bien difícil secar este pelo. Tengo 3 metros de pelo, lo siento. Ahí, a esa parte de enfrente, lo voy hacia arriba para darle un poco de volumen. Y salí del apuro. Y ya estoy terminando. Mil gracias por ver, chicas. Ese es el look final. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado útil. No olviden darle manita arriba si fue así. De verdad las extrañé. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Bye.